Vamos, estira, 10 más. Vamos. 6, eso es. 9. 10, 2 más. Vamos, vamos, yo creo en ti. Vamos, vamos. 6, 7, 8, 9. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5
Estoy gorda. Las piernas se ven bien. Mira, así de frente, que las piernas. Que aún no has hecho cuádriceps, pero... Se ve ahí lo glúteo detrás. La desproporción está cada vez más grande. Sí, Imagina si comieras. La chica de la madera me ha dicho... Ha ganado mucha masa muscular con respecto al año pasado. Sí, si les pagas siempre te van a decir cosas bonitas. Ocho. Sí. 13. 14. 15. 9. 10. Sí, cierta 10 de abajo. 4. 6. 7. 8, 1, 2, estira más, y no toque un solo, 1, 2, deje que duela, 2, eso, despacio, estira, life is lit, take a breath. Eso, dos más. Una, la última de calentamiento. Las super series las odio. Te quitan aire. Me quitan aire. 7, 8, 9, una más, y 10. Esto de hacer dos ejercicios en los que se estaba boca abajo, el hacer tantas series, porque eran 25 más 10, todo el rato con la cabeza abajo, me genera mucha más fatiga. Y hace que te marees un poco más. Dios. Esto va a ser un infierno. 1, 2, 3, 1, 2, 7. 1, 2, 8, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 22. Oye, está perfecta. ¿Qué? Por fin una semana en casa. Estoy viendo una serie de Netflix de 2009. ¿Cuál? Sin tetas no hay paraíso. ¿Conoces? Qué raro. ¿Conoces? Hombre, por supuesto. ¿Sí? Por eso su novia se puso tetas. Pero, por esa serie, ¿a que sí? Pero lo has visto. Él le dijo a su novia, mira, sin tetas no hay paraíso. ¿Lo has visto o no? Claro. Sí, la ha visto todo el mundo. La mitad de todo el mundo. Todo el mundo. Pero yo no soy español. Pero eso lo han dado en Sudamérica y en todo el mundo. En Portugal es morangos con azúcar. Morangos con azúcar. Es la serie que todo el mundo vio, sí. Y eso me hace lembrar como... Además, ahora ha salido una que es Sin tetas, sí hay paraíso. Ah, sí. ¿A que sí? Ahora, y eso también la he visto. Yo no tengo tiempo para ver series como vosotros influencers. Yo trabajo, claro. ¿Sabes? Pero si tú vivías en el monte. Sí. Trabajando. Vivía en el monte, este hombre. 1, 2, sin prisa para abajo. 4, segura. 5, acierto los músculos. 10. Vamos, quedan 5. Así, ¿sabes? Aquí, un tipo, güey. Llega un momento que cuando llego a las 10, empiezo a poner el cuello así, como si fuera vegetal. Sí, no tienes postura ninguna. ¿Qué? Es verdad.
¿Cómo acabas en la, María en el foto popular sentado como Stephen Hawking? María en las redes, ahí en todas. Aquí. En mis redes nunca sale mi cara, solo sale mi culo. Cuando me grabo de espaldas, por algo será. Pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sin recoger, vamos, de ahí. Seis. Siete, hazte delante. Once. Vamos, estira. Doce. Vamos. Trece. Ya ni siquiera le pido que me saque. Espero. Me espero, respiro. Y aguanto el dolor. Ya me he hecho tolerante al dolor. Dos, muy bien. Tres, la pierna está mirada. Cuatro. Cinco. Seis. Eso es. Siete. Vamos. Ocho. Dame de ti, vamos. Vamos. Nueve. Sola. Buena. Vamos. Buah. Vamos. Dios. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tira. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Vamos, María. Esta es la que cuenta. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Vamos. Catorce. Quince. Vamos, estira, 10 más. Vamos, 1, 2, 3, 4, vamos, 5, vamos, quedan 5, 5, 1, abajo, 2, 3, 4 y 5. Espacio, 9, última, y 10, vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, vamos. Siete. Seis, eso es. 9. 10, 2 más. 1. Una más. Bien. Cinco. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Diez. Discos. No para este hombre, yo que van sé. Van a ser pocos discos, que van a ser muchas repeticiones. Sí. Pues sí, hay un montón. Cuatro discos, joder, esto haces a una pierna. Yo estoy buscando el, lo de la espalda. Sí, también azul. Yo. Y si puedes bajarla, mejor. ¿Esto? Ahí, eso. Eso. Mira, por una repetición. Lo para abajo viene, para arriba es que no sé. No te vas a morir. Hasta abajo. Madre mía, como si te fueras a salir de la prensa. Qué poca elasticidad tiene. Es
se llega al sofá y al mando, está bien. Y sin... Un poquito hacia afuera, así. No, hacia así. Pero eso es casi afuera. Eso. Eso, manos ahí. Una, eso, con ritmo cierto. Dos, perfecto. Mira cómo sales. Tres, cuatro, cinco. Paco. Siete, ocho, muy bien. Nueve, muy bien. Diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Vamos por diez. De diez a diez. Puedes respirar un poco y vamos a diez seguidos. Vamos. Dios. Una, dos, estoy aquí. Tres, cuatro, cinco. ¿Por qué cierras? Yo estoy aquí. Vamos, quedan más 10. Vamos, saca eso. Vamos, estoy contigo. Vamos. Estoy mareada. Una, dos, tres, despacio, cuatro. Yo estoy, confía. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que podías aún más 10, asegurado más la energía en los... en los primeros y que sean más analíticos a los puntos que queremos, aún en cuanto aún hay un poco de glicógeno muscular por la comida de ayer. Y ahora, como vamos a hacer 3 días de descanso, vamos a enfocar en reps muy altas, que haga una deflexión aún más fuerte. Y que se espera que dentro de 2 días, con la poca comida y con la deflexión que vamos a provocar a partir de ahora, se vea más blanda, se vea más limpia, pero al mismo tiempo menos dura, más blanda y todo eso, para que el lunes ya pueda poner un poco más de comida y que se vea, o sea, que se vea como se pretende, un poco más, con más pump en el entreno y todo eso. O sea, a partir de ahora vamos a hacer leg press y leg station a repeticiones muy altas y a forzar esa deflexión un poco. ¿Ustedes no tienen a su preparador? Yo estoy aquí. No sé si para motivarme o hundirme. Hundirte motivándote. Vamos. Joder. Vamos, Aranguren. No puedo con mi vida. Vamos. Eso es lo que hay que hacer para ganar. Y esto te aproxima de ganar, seguramente. Vamos. Dura, 10 a 10. 1, 2, 3, 4, más amplitud. 5, ahí, 6, muy bien. 7, 8, 9, 10. 1, vamos. 2, 3, eso, cierra los ojos. 4, 5, 6, 7, 8, vamos, vamos por 10. 9, 10, respira. Eso, sufrir es bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a la última. Respira. Muy bien. Dios, joder. Vamos, vamos, vamos. Yo creo en ti. Vamos, vamos. 1, 2, baja más, baja más. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos, por Dios. Dios, me duelen las piernas. Podría estar comiendo un bocadillo y estoy aquí contigo. 2, 3, más abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 2, 1, 2, 3. Vamos. 4, 5, baja. 6, 7, mi mano. 7, 9, 10, 3. Solo quedan dos series. Vamos. 1, 2, 3, 4. Apierta en mi mano. 1, 2, 3. Vamos, 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 vamos. Fuerte, fuerte. 4, 5, 6, 7, 8, 8.
8, 8, quedan 2. 1. Muy bien. No puedo levantarme. ¿Quieres esto? Yo. ¿Qué vamos a hacer? Dios. Leg extension. Este tío está pirado. Está pirado. 3 más abajo. 4. No podía subir. Hace parte. Joder. Digo, quita las manos que me duele. Sí, de eso se trata. Yo qué cojones, yo sé que me está poniendo las manos y me duele más, tío. Y yo, no. Yo pensaba que era para que no me levantara del asiento. Es como no salir de la máquina. Es un infierno. Una, vamos, dos. 3, no empujes. 4, 5, vamos. Yo, 5 sin nada. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, vamos. Fuerte. 6, 7, 8, está en tu cabeza. Vamos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dame 10, dame 10. 1, vamos. 2, 3, 4, vamos. 5, quedan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Oh, Dios, joder. No puedo. No. Los de pierna. Dame un bocadillito. Dame un bocadillito, yo. Un pan de pastoret. Pero que no sea del sabor que se pidió Juan en cámara. Que era una basura. Vamos, hay que trabajar. Me duelen los cuádriceps. No me puedo, te lo juro que las tengo muy rígidas. Sí, qué sí. Bien. Vas a tener 3 días de descanso. Si no das todo hoy, no descansas. ¿Qué descanso? Tengo 2 horas de cardio. Eso no es entreno, es cardio, es distinto. En lo entreno no está lo cardio, está en otra hoja, entonces no es lo mismo. 7, 8, 9. Y dices, mira, como se ha dicho que era la última vez, ni se queja, hace todas. Esta es una mujer, siempre tiene algo que decir, pero cuando ya saben que es la última serie, está perfecta. No, él lo sabe. A mí me gusta más pesado, menos reps. ¿Que 40 reps? En culturismo siempre vas a tener que hacer más lo que menos te gusta. Esto es este deporte, es lo que se trata. Aquí siempre, casi toda la gente, a quien no le gusta entrenar pierna va a tener que hacer más pierna, a quien no le gusta entrenar pecho es casi lo mismo, a quien le gusta comer mucho va a tener que comer menos. Culturismo se trata de hacer más veces lo que menos te gusta y ya está. Y quien no le gusta que va para baile o para pádel o lo que sea, pero culturismo es eso. Voy a poner sangre, bumba, 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 vamos. Sí, como si no hubiera sangre, ¿sabes? Como si estuviéramos empezando. Es por tiempo, vamos a hacer 2 minutos ahí. ¿Cómo por tiempo? Pongo el cronómetro. Has dicho 3 series rapiditas. Eso es. Ya vamos casi a mitad, por 10. Vamos, está casi. Eso. Esto es trabajar tu cabeza, eso es. Está casi, casi.
¿Cuándo queda? Mira, está aquí para que tú veas. Muy bien. Hecho. Ya no me recuerdo de lo de... Pastoret. Voy siempre a este de la playa. ¿Juan sigue haciendo dieta? Así, así, te quedas así. Dáleme delante. Bueno, y ahora lo que ha dicho él, 3 días de descanso. Sí, parar 3 días, sin entreno hasta lunes, dieta bien baja y el domingo me va a enviar un reporte por la mañana y seguramente el lunes ya le voy a poner más comida porque llega un punto en que tu físico, cuanto más deflexión le vas a hacer, más para abajo ello va y eso no puedes, tienes que mantener alguna plenitud y se trata de eso, descargando, cargando, descargando, cargando, para más de una mujer que siempre aguanta mucho más de entreno, o sea, es mucho más difícil descargar una mujer en un entreno que un hombre, tiene más fibras rojas, etcétera, tiene más oxigenación. Una mujer para llegar a un fallo muscular es mucho más difícil que un hombre. Entonces, se tiene que jugar más con la comida, se permite bajar más la comida, etcétera. O sea, también ya conozco cómo María funciona bien, o sea, ya no me preocupa. Es en lo día, ya sabemos que llegamos como tenemos que llegar. Y es para eso que trabajamos, ¿no? Así es. Tengo al mejor coach del mundo. Lo más caro. Aunque a veces sea mala con él. Pero él también tiene un humor negro como el mío, ¿eh? No os dejéis engañar por esa carita de Winnie the Pooh. La gente siempre quiere escuchar cosas bonitas, que están muy bien o que todo va bien en la vida y no, esto es competición. Yo digo siempre lo que pienso, estás mal, estás mal, estás bien, ¿no? Sí. Es peor iludir a la gente después que en tarima se quedan decepcionados. Nunca puedes vender sueños. Si vales para esto, vale, tú creo que puedes llegar hasta aquí, tú hasta aquí. Y claro que te puedes equivocar, pero lo que no puedes es decir que todo el mundo va a ser los mejores, porque eso no va a pasar. Es mejor, sí, yo lo prefiero. Yo prefiero que alguien me haga abrir los ojos y ver la realidad a crearme falsas expectativas y creer algo que no existe o que algo que nunca vas a conseguir, ¿sabes? Por lo menos sabes que has hablado con el corazón, le has dicho la verdad a alguien y sabes que no va a perder su tiempo. Pero sí que es verdad que en mi caso yo prefiero que me digan la realidad antes que imaginarme algo que no es. Yo tengo gente que nunca ha ganado nada, que seguro que cumplen más que muchos que ganan. Pero eso tú naces con, o naces con una cosa o con otra, o trabajo duro siempre va a ser más, siempre va a valorarse más, pero si encuentras a alguien que trabaja tan duro como tú, pero tiene una genética 4 veces mejor que tú, solo tienes que gustar de eso. Si no lo disfrutas, entonces, y por más después no vas a ganar, entonces no hace sentido. Tienes que disfrutar de esto y que la competición sea lo ¿cómo se dice? La cereza en la tarta o algo así. Sí. ¿Sabes? Pero nada. Vamos a comer. A comer.